No, ese no. Ese tampoco. Ese sí. ¡Ting! ¿Ah? Un mensaje. ¡Este culturrita! ¡Mmm! Ay, parece que más rato voy a tener que ir y hacer el proyecto con ella. Bueno. ¡Estaban ahí! ¿Cómo están allá en sus casas? Me voy a presentar. Mi nombre es el profesor Cachivache. Y soy inventor, científico, físico, matemático, agricultor. También soy arquitecto, soy astrónomo y muchas cosas más. La mente más privilegiada en este último tiempo, solamente comparado con Sócrates, Platón y Hofkin. Ese soy yo. Y he tenido muchas cosas este último tiempo. Hice un descubrimiento y se los voy a contar. En el año 1999, creé un telescopio grande. ¿Qué digo grande? ¡Enorme! ¿Qué digo enorme? ¡Es gigantesco! Y miré por ahí. Enfoqué la luna y... ¿adivinen qué descubrí? ¡Que la luna no es de queso! ¡La luna jamás fue de queso! ¡Jamás subieron ratones! ¡No había nada de nada de nada! ¡La luna no es de queso! Y por ese descubrimiento... me hice famoso. Y me hicieron una canción. En mi laboratorio experimento, creo los mejores inventos. Se me zafa un tornillo, trabajo como chino. Solo si me salgo el quino voy de vacaciones. Si no invento no existo, a mi inventar soy adicto. Profesor Cachivache y su fiel asistoto, que es un mono que saqué de un circo. Mi nervito lindo, con un mal aliento, con aspecto horrendo y sus personas con excremento. ¿Qué pasa, servil? ¡Ay, no le hagas caso! Es solo una canción que inventaron. ¡Pero mira! ¡Saluda a los niños allá en casa! ¡Él es mi amigo servil! ¡Es muy útil! ¡Me ayuda en todo! Aunque a veces es un poco torpe. ¡Ay! ¡Pero con él hemos creado cosas ¡ay, fenomenales! ¡Claro que sí! Oye, ¿qué te parece si le mostramos a los niños el último invento que hicimos? ¿Sí? ¿Te parece? ¿Dónde está? Creo que está allá atrás. Sí. Ay, a ver, deja pensar bien. Sí, está allá atrás. Allá atrás. ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! ¡Servil! ¡Atrás del mesón! ¡Ay, servil! Siempre es un poco torpe. Discúlpelo. Pero es así... torpe, pero... lo quiero igual. Siempre es muy útil. Te voy a explicar. El invento que hicimos se llama el sombrero sacamoco, que sirve en los tiempos más fríos del invierno. Así se llama. ¿Lo ven? Y lo hicimos muy fácilmente. Bueno, pero este invento sirve para esos momentos incómodos. Esos momentos en que uno... a ver, ¿cómo te explico? Cuando uno está en... a ver... a veces uno está solo y de repente... ¿qué? No, a ver, es...
¡Qué asco! ¡No, no, 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 aléjate! ¿Qué? ¡Ay, qué torpe! Mira tu cabeza. Tienes el sombrero sacamoco que sirve para los tiempos más fríos del invierno. Tienes que usarlo. ¡Muy bien! ¡Qué asco! ¡No! ¡Recuerda! Estamos en la cuarentena. ¡No! ¡Mantén la distancia! Muy bien. ¿Ven? ¿Qué te pasa? ¿Qué te qué? ¿Te duele la guata? ¡Ah, pero haz algo con eso! Oh, pequeño servil. Bueno, como les iba diciendo, ¿cómo ven? El invento, el sombrero sacamoco que sirve para los tiempos más fríos del invierno, no tan solo sirve para los moquillos, sino que sirve para otra cosa. Bueno, bueno, servil. ¿Te gustó? Ay, espero que allá en casa también les haya gustado. Pero ahora voy a revisar mi celular porque, como sabía, Culturita me está esperando para que vamos a hacer el proyecto que tenemos pensado. Así que, por favor, te voy a dejar a cargo de acá. No, 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 no. Tú te vas a quedar a cargo aquí y vas a ordenar, a limpiar y dejar todo reluciente. Culturita, allá voy. Nos vemos. ¿Qué estás haciendo, servil? ¡Qué extraño! Oh.
creo que este invento ya está malo. Bueno, voy a hacer un cálculo que tengo de hace un par de días y que aún no lo puedo resolver. Ta, 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 ta. Ta. ¡Ay! La raíz cuadrada de 248.320. A ver qué sale por aquí. Ay, sí. No, esto no. Ay, ¿por qué no funciona? ¿Qué me faltará? ¿Qué me faltará? Ay, déjame pensar, déjame pensar. Ay, no. Bueno, voy a tener que ver el plano nuevamente. Este plano, para que todo salga bien, tiene que ir de acá. A ver. Todavía falta algo. ¿Qué será? ¿Qué será? Voy a investigar aún más profundamente. Ay, no logro entender por qué no sale. Bueno, creo que voy a tener que estudiar un poco más. Aquí está. Ay, 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 ay. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa, Servil? ¿Sí? Cuéntame. ¿Un día especial? ¡El día de sacar la basura! ¡Eso es! ¡No lo he sacado! ¿Dónde está toda la basura? ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, qué asco! ¿No? ¿Más especial? ¡No me digas que es el día en que la Universidad de Harvard me va a entregar el premio de ciencia! ¿Ah, no? ¡Un día importante! ¡Ay, qué será! Déjame pensar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué? ¡Mi cumpleaños! ¡Es mi cumpleaños! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No, no, 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 no! ¡Debes estar equivocado! Porque ¿sabes qué? Porque si fuera mi cumpleaños, sería 5 de agosto del 2020. Y hoy día estamos... ¡Es mi cumpleaños! ¡Yuhu! ¡Es mi cumpleaños, mi cumpleaños, mi cumpleaños! De seguro, la NASA me va a mandar el traje de astronauta que siempre soñé. ¿Y sabes? Todos los científicos del mundo me van a mandar muchos regalos. Quizás, no sé, algo grande, algo ostentoso. Quizás un platillo volador. Ay, no sé, ¿qué será? ¿Qué será? Quiero ver. ¿Servil? Dime una cosa. Yo hoy estoy de cumpleaños. Y quería saber... si es que tú... ¿tienes un regalito para mí? ¿En serio? ¡Wow! Debe ser algo, algo, algo...
algo grandioso. Debe ser las botas para andar en la nieve y que tienen propulsión. ¡Ay! Eso debe ser. ¿Qué es? ¿Qué es? Por favor, dime. No, 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 no me digas nada. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Parece que es el traje para hacerse invisible. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé! ¡Ay, no, quiero verlo! ¡Quiero verlo! ¡Ay! ¡No, ya! ¡Muchas gracias, Servil! ¡Mi regalito! ¡Sí! ¡Ay! ¡Esto es! Pero... es un poco pequeño, ¿no lo crees? Pero lo pequeño y lo bueno siempre viene en frasco, así, chiquitito. ¡Ay, voy a ver! ¡Voy a abrir! ¡Lo voy a abrir! ¡Lo voy a abrir! A ver. ¡Ay! ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Esto me regalaste! ¡Una mascarilla con retazos de género cosido mal! ¡Esto me regalaste, Servil! ¡Me encanta! ¡Me fascina! ¡Es muy lindo! ¡Es bello! ¡Es hermoso! ¿Y hecho con tus propias manos? ¡Me fascinó! ¡Muchas gracias, Servil! ¡Muchas gracias, Servil! ¡Ay! Miren, niños, lo importante de las personas que te rodeen no es que te regalen cosas muy ostentosas, grandes, o lo que tú creas que te van a regalar. Lo mejor es cuando te dan un regalo así, hecho con el corazón, con las propias manitos. Esto me encanta. Muchas gracias, Servil. Recuerden, los mejores regalos son los que salen desde el corazón. ¿No lo crees? ¡Ay, me fascinó! ¡Ay, la voy a usar! Pero si es mi cumpleaños, ¡tenemos que celebrar! ¡Una fiesta! ¡Globos! ¡Serpentina! ¡Chaya! ¡Ay! ¿No se puede? Entonces, me conformo con una taza de chocolate y un pedacito de torta. ¿Qué te parece? ¿Vamos? ¡Te invito! Ya me voy a poner mi mascarilla, pero tú también tienes que ir con tu mascarilla. Niños, no vamos a poder seguir porque es mi cumpleaños. Así que nos vamos a ver en otra ocasión. Ay. ¿Pero qué es eso? Bueno, cada cual con su mascarilla. Ay. ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Apresúrate, Servil!